Hola, hoy aprenderemos a instalar Linset en Ubuntu 15. Para hacerlo, abrimos la terminal con Control Alt y ubicamos nuestro directorio donde se encuentra descargado el archivo Linset, que por cierto está debajo de la descripción. Listamos los archivos que se encuentran dentro del directorio y como ven, tengo tres. Aquí no está, tengo que ir al directorio de descargas. Una vez dentro de descargas, listo de nuevo con ls. Y como verán, acá tengo un montón de archivos. Dentro de estos archivos tengo que ubicar el archivo Linset, que se encuentra aquí. Ahora, lo que haremos será asignarles permiso de ejecución. ¿Cómo se hace esto? Con chmod más x y el nombre de nuestro archivo. En este caso es Linset. Una vez que hayamos asignado permiso de administrador, presionamos Enter. Ahora lo que tendremos que hacer será ejecutarlo, y esto lo haremos con administrador. Aquí, por ejemplo, me sale un mensaje que dice que usted no tiene privilegio de administrador. Para hacerlo con administrador, ejecutamos el comando sudo y el aplicativo nos pedirá la contraseña. No te preocupes si eres nuevo. Cuando estás escribiendo en Ubuntu, aparentemente parece que no, pero en realidad lo estás haciendo. Y como verán, aquí está Linset ejecutándose, pero nos marca algunas letras rojas, lo que significa que aún nos falta librerías para que en realidad el programa Linset pueda iniciarse. Lo que tendremos que hacer será instalar con el comando más común que existe para instalar cualquier librería, que es el sudo apt-get install y el nombre de la librería. En este caso comenzamos con aircraft-ng y así vamos haciéndolo con los demás. Bien, ahora para instalar la librería MatchAnger, lo que tendríamos que hacer es con el comando sudo apt-get install MatchAnger y presionamos Enter. Nos va a cargar una ventana en donde nos pregunta si queremos que la librería MatchAnger cambie nuestra Mac cada vez que inicie la computadora. Eso lo hará de manera automática. Entonces, en mi caso, le selecciono que no y continúa la instalación. Nuevamente ejecuto el comando para iniciar Linset para ver qué librerías me faltan. Y como vemos, me faltan 4. Y sigo con el mismo comando instalando las librerías faltantes. En el caso de la librería NTP3, lo que tendríamos que hacer es descargarlo de forma manual y luego instalarlo. Acá, como vemos, yo estoy tratando de instalarlo con el comando sudo apt-get install, pero no se puede. Entonces, eso lo instalaremos más adelante. Mientras tanto, continuamos con las tres librerías para terminar la instalación. Adelantaré un poco el video para instalar rápido la librería faltante. Una vez finalizada la instalación de las librerías, ahora toca instalar la gran librería de NDKiTree. Abrimos una terminal y como ven, yo ya tengo en el escritorio descargado la librería de NDKiTree versión 6. Lo que haré será ingresar al directorio del escritorio, que es donde tengo guardado el archivo. Una vez ahí, lo que haré será descomprimirlo. Y esto será con el comando tar-xdf y el nombre de mi archivo comprimido, que es NDKiTree. Menos tar menos bz2. Una vez descomprimido, lo que haré es ingresar a esa carpeta, el directorio que está allí, y eso lo haré con el comando cd ndkiTree versión 6. ¿Sí? Una vez adentro, lo que haré será compilarlo. Eso será con el comando make. Entonces escribimos sudo make, que sirve para compilar estas clases de archivos.
Presionar Enter me pedirá la contraseña de usuario como administrador. La ingresamos y se comenzará a compilar. Pero como ven, ahí me está compilando con algunos errores. Me salió el error 1. Lo que haremos será averiguar lo que pasará. Si quieren, les dejo el minuto exacto donde ya solucionamos este error. Pero los que quieren ver cómo lo llego a solucionar, pues sigan viendo el video. Lo que haré será instalar, creo yo, una librería faltante. Puede ser la librería de GCC. Pero al parecer me dice que está instalado en su versión más reciente. Por lo que instalaré otra librería. Voy a probar con esta librería a ver, quizás pueda ser la solución a este error. Ajá, lo ejecuto y al parecer me da el mismo resultado, que ya está instalado en su versión reciente. Por lo que sigo averiguando y veo instalando, me veo en la obligación de instalar otro. El OPT, creo que me falta esta librería. Voy a probar instalándola. Presiono Enter y comenzará a trabajar. Todos los repositorios, las conexiones, a ver qué resultado me dará, ¿no? Parece que esta fuera la solución. Voy a probar y veo que sigue el mismo error. Aún no se soluciona. Intentaré con otro. No pierdo las esperanzas. Con un subapt-get install main. Creo que es esta librería, pero también me sale que está en su última versión. Yo seguiré intentando. Mientras tanto, probaré con otras librerías. Sigo con sudo main. Quiero compilar y ejecutar en una sola línea. Compilarlo y ejecutarlo. A ver qué sucede. Presiono Enter. Y vamos a ver si nos saldrá el mismo error. Y al parecer nos sigue apareciendo el mismo error 1. Pues no me rindo y sigo con mis instintos. Ahora procederé a instalar la librería collect. Comienzo con el comando sudo apt-get install collect y presiono enter. A ver, bueno, al parecer dice que no existe esta librería en el paquete. Quizás hay que agregarlo al repositorio y luego actualizarlo, pero quizás en otro momento. Ahora lo que haremos ya para la solución final será ingresar un editor de texto al sudo gedit mayfile y cambiar el nombre de esta línea. Le quitamos la L y esa sería la solución a este problema que hemos venido desde casi el inicio. Guardamos los cambios, cerramos el editor de texto y ahora sí procedemos a compilar el archivo a ver qué resultado nos da. Y como ven, ha compilado exitosamente. Procederemos a instalarlo con sudo make install para completar la instalación de esa librería. Y la librería se ha instalado con éxito. Ahora lo que haremos será abrir en una nueva terminal y escribir linsec para poderlo ejecutar y ver que en verdad el programa funciona en Ubuntu. Entonces buscamos la ruta donde habremos descargado nuestro archivo linsec. En mi caso está en descargas. Ejecuto como administrador e ingreso la contraseña y como vemos, linsec se está iniciando correctamente. Voy a maximizar la ventana para que vean ustedes cómo se ejecuta y me ha reconocido las interfaces de red. Vamos a ver si están instaladas las librerías. En la parte de arriba voy a subir y como vemos las librerías están todas ok, y es por eso que el programa Linsec se ha iniciado correctamente sin fallos, sin nada. Ahora lo que vamos a ver es comprobar que lo estoy ejecutando en Ubuntu versión 15. Voy a configuración acerca de este equipo y como ven estoy ejecutándolo en Ubuntu versión 15. Vamos a hacer una pequeña prueba de Linsec. Vamos a escanear la red cercana. Voy a utilizar la interfaz inalámbrica. Voy a decirle que voy a escanear todos los canales y como ven me está escaneando los canales cercanos.
todas las redes Wi-Fi que tengo cerca de mi casa. Cabe decir que cuando está menos a 70 es más cercano a tu ubicación y puedes aplicar esta técnica de hacking con Linse. Espero que te haya gustado. Recuerda comentar, suscribirte. Yo soy Nicole. Hasta luego.